los que llevaron a este país muy cerca de la quiebra y a punto de un rescate europeo como el que vivieron otros países de la Unión, ahora nos quieren dar a nosotros lecciones de creación de empleo y de pensiones. Yo no acepto las lecciones del Partido Socialista. Lo primero que hicimos al llegar al gobierno es que España no iba a ser rescatada, como fueron otros países que tuvieron que hacer una bajada descomunal en su sistema de pensiones. Nosotros no. Cuando llegamos al gobierno dijimos que porque se habían perdido 70.000 millones de euros de recaudación, teníamos que controlar las cuentas públicas y teníamos que bajar la partida del presupuesto porque si no íbamos a la quiebra. Dijimos que solo había dos partidas que no se iban a bajar, que eran pensiones y desempleo. Y cumplimos en ambos casos nuestra palabra, en los dos casos. Nosotros no congelamos las pensiones como hizo el Partido Socialista, que ahora nos reprocha todo. Nosotros las subimos, poco. Ya me hubiera gustado a mí subirla más y espero poder hacerlo en el futuro. Pero desde luego, para eso necesitamos seguir creando empleo. Y cuanto más empleo creemos, más seguras estarán las pensiones y mejores serán. Pero no se puede aceptar la demagogia que está haciendo alguna gente después de llevar a este país al borde de la quiebra. Personalmente no lo voy a aceptar.